Y mucha gente se pregunta, pero yo cómo puedo ser más santo, cómo puedo ser más limpio, cómo puedo ser mejor persona. Hay una palabra clave que se llama arrepentimiento. Hola, soy Sydney. Jason. Y yo soy Sydney. Chicos, ¿cómo fue su fin de semana? Buenísimo. Excelente. ¿Qué hicieron? Ahora está haciendo un sol terrible, así que en la piscina, nadando, tomando el sol un poco. Andando en Estuvo muy bueno. bicicleta, sí, por eso, el color. Sí, el colorcito, agarrando un poquito de color. Exacto. Es gracioso porque todos mis amigos son americanos, son más blanquitos. Claro. Siempre quieren estar en el sol. Y yo Así. como quiero, no quiero estar en el sol porque no quiero... ¿cómo se Ponerte dice? morena. Ah, Exactamente. sí. Pero la Pero diferencia es que lo que los que son pasa. un poquito blanquitos no se ponen No se ponen. canelitas, sino rojos. Ese es el problema, se ponen rojos, entonces como, Pero lindo, lindo. está bien. Sí. Ok. Pues hoy vamos a hablar sobre un tema que es importante para nosotros y muchas personas me han preguntado sobre este tema. Y este tema podemos encontrarlo en la página web de mormons.org. Y el tema sobre qué son mormones, como los mormones creen en Jesucristo. Es una pregunta que muchas personas se hacen. Cierto. Quizás nosotros alguna vez en nuestra época no la hicimos igual, que Jesucristo, porque algunos crecimos con esa creencia de nuestros padres, creen en Jesucristo, tenemos que orar, todos esos principios, pero realmente no sabíamos qué es o quién Sí. es Jesucristo. Entonces, para mí personalmente fue una pregunta que una vez en mi vida me la hice y con la ayuda de esas enseñanzas pude saber de verdad, verdaderamente por mí mismo, quién es y qué es para mí. Así que, Sí, es muy cierto. bueno. Y a mí me encanta porque hay un artículo en Mormon Sud acerca de si los mormones creen en Jesucristo o no y por qué, ¿no? Se explica, no sé si algunos han tenido la oportunidad de leerlo. ¿Ustedes lo leyeron? Sí, Sí, lo lo leí, leyeron, sí. está bueno, Muy ¿cierto? bueno. Me gusta porque al principio empieza explicando que nosotros, los mormones, se nos llama así, pero el nombre de la iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿cierto? Sí. Entonces quiere decir que la iglesia se basa en el conocimiento acerca de Jesucristo, ¿no? Claro, sí. Por eso el mismo nombre, la Iglesia de Jesucristo, tiene el nombre de Jesucristo. Eso es No es cierto, pero tiene sentido que vamos a creer en Jesucristo. Claro. Sí, yo hice mi misión ¿Dónde? en Barcelona Uy, y Barcelona. no, pero Este con las casconas. fue muy interesante porque había muchas personas musulmanes. ¿Musulmanas? Sí, Musulmanes, musulmanes. sí. Fueron muy buenos ellos. Pero ellos siempre nos preguntaban como, ¿quién es Jesucristo para ustedes? Porque ellos creen que Jesucristo fue un profeta. Claro. Sí. Entonces, para ustedes, como, ¿quién fue Jesucristo? Bueno. Bueno, a mí me gusta que, como la mayoría de, bueno, o sea, en general, los cristianos, tenemos como ese conocimiento de que Dios el Padre mandó a su Hijo Jesucristo a través de María, ¿cierto? Entonces, gracias a Él, Él pagó los pecados de todos nosotros. Sí. Y por eso todos como nosotros lo tenemos como un gran ejemplo, como un líder, como alguien que nos amó también demasiado como para hacer algo así por nosotros, ¿cierto? Sí, y como padres, digamos, ustedes el día que tengan un hijo, ¿mandarían a su hijo a que sufra nomás? Ay, qué difícil, igual. Creo que ninguna mamá, No, si lo ve el resto, va a decir, no, yo no voy a mandar a mi hijo a la guerra, que muera. no, sí, Es no, difícil, pero difícil. tanto amor tiene él por nosotros que mandó a su hijo, Jesucristo. E incluso es la única persona sobre la tierra que pudo pagar por nuestros pecados. Exacto. Sí, pero somos pecadores, ¿cierto? Siempre tenemos Sí. errores. Ah, que insulté a mi Sí. amigo, que lo miré feo, que le dije esta, no sé Claro, qué, obvio. criticamos, ¿viste? Pero esas son cosas que como el hombre natural tiene. Pero gracias a él podemos como pasar esa maldad, por decirlo así, a otro plano, ¿sí? Ser un poco más santificado, ser un poco más Exactamente. como el buenas personas, en las que las personas ven a nosotros un ejemplo igual, ¿cierto? Como lo fue Jesucristo. Y me Él, encanta. Ay, sí. perdón, te No, no. reinterrumpí. No, me encanta porque lo que vos estabas diciendo acerca de cómo seguir el ejemplo y todo eso, nosotros como mormones también creemos en la Biblia, ¿cierto? Y ¿Sí? creemos que la Biblia tiene, Mucha información. claro, mucha información, muchas de las enseñanzas y de las cosas que Jesucristo hizo, que también nosotros podemos como
imitar, ¿cierto? Sí. Y poder así ser más semejantes a Él. Claro. Y no es que estemos como todo el día en la Biblia. Ah, no. Ahí, ay, quiero saber cómo es Jesucristo. No. ¿Lo haces vos? Ah, no. Yo, no. Estar pegados todo el día en la Biblia. Podemos saber cómo fue Jesucristo, ¿no? Podemos leer y podemos preguntar. Eso es algo muy bueno que nosotros tenemos, la oración. Cosas que quizás, no sé, me suena un poquito raro. O no sé si es verdad, no sé cómo hacerlo. Pero si oramos y preguntamos. Claro, vamos a tener una respuesta. Sí, sí, es cierto. Y también para mí, como yo me he dado cuenta, esos son momentos cuando estoy muy débil o quizás como cometo un error. Esos son los momentos que para mí me han ayudado a conocer más a Jesucristo, como no solamente como el Hijo de Dios, pero conocerle como mi Salvador. Porque, claro, como usted dijo, todos somos tan débiles. Uh-huh. A veces nos olvidamos a hacer algo que alguien nos preguntó, a veces quizás, no sé, como... Cuando vamos manejando... Manejando, nos separamos con alguien, exactamente. Especialmente aquí en Utah, como... Sí. Pasa. Sí, exactamente. Pasa. Pero como es tan bonito también saber que gracias a Jesucristo nosotros podemos como ser perdonados por nuestros, exacto, pecados, pero también, uh-huh, como tener esa fuerza para empezar de nuevo. Uh-huh. Empezar de cero. Y es, sí, algo que debemos hacer. Uh-huh. Y mucha gente se pregunta, pero yo cómo puedo ser más santo, cómo puedo ser más limpio, cómo, uh-huh, puedo ser mejor persona. Hay una palabra clave que se llama arrepentimiento. Sí. ¿Sí? Cuando tenemos un error con Sidney, por ejemplo, te miré re feo. Y la manera de arrepentirme quizás para muchos sea muy difícil, uh-huh, pero tenemos que tener el valor de hacerlo. Claro. Te voy a decir, Sidney, perdón por mirarte feo. Y quiero que sigamos siendo amigos. Y no lo voy a hacer jamás. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Eso es un ejemplo chiquitito del arrepentimiento. Muchas personas creen que tenemos que ir y, no sé, darnos latigazos. O ir a donde el Papa, arrodillarnos por un día y ¡ay, perdón! Claro. Pero no, es algo verdaderamente sencillo. Que si lo tomamos en nuestra vida, Dios va a ver eso. Ese, uh-huh, esfuerzo que, de querer cambiar y no volver a hacer cosas malas. Exacto, y me encanta también saber de que cuando Jesucristo vino acá y Él pagó por nuestros pecados, también Él sufrió, ¿cierto? Y entonces nosotros cuando estamos tristes, cuando, no sé, tenemos dolores físicos, también podemos como acudir a Él y saber que Él nos entiende, que hay alguien, sí, que realmente sabe por lo que, ¿sabe?, nosotros estamos pasando y está dispuesto a darnos ese consuelo que nosotros necesitamos. Y es cierto, a mí por lo menos me ha pasado muchas, sí, veces, sí, que no, ha sido como un alivio en mi vida, total. Una gran diferencia que nosotros como miembros de la iglesia, mormones, diferenciamos es que muchas personas creen que Jesucristo es Dios. Ah, entonces, sí. Jesucristo, Dios, el Espíritu, ¿cómo es esa vaina? Uh-huh. Es cierto. ¿Cierto? Pero una pregunta, también como si en las Escrituras yo he visto también que dice como Dios dio su vida para bla, 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 bla. Entonces, como ellos están hablando sobre Jesucristo, pero ¿por qué dice Dios? ¿Por qué llaman Jesucristo a Dios? Es una pregunta muy interesante. Nosotros creemos en la Trinidad. Sí. Creemos en Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Entonces, son tres seres completamente diferentes. Como nosotros. Como tres personas diferentes. Somos humanos. ¿Sí? Sí. Y, bueno, la única diferencia, Dios el Padre, Jesucristo, ¿cierto? Pero Jesucristo es como la parte central, ¿sí? Por el medio por el cual nosotros podemos llegar nuevamente a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, Jesucristo fue el que nació en Belén, que nació de María, su papá se llamaba José, el que sufrió, el que murió por nosotros, y se resucitó a los tres días. Exacto. ¿Cierto? Sí. Por ese sacrificio nosotros tenemos la oportunidad de poder llegar a Él nuevamente, de poder ser mejores personas hoy, mañana y en 10 años. Es por medio de Él que estamos acá, básicamente, y podemos mejorar nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y no es fácil, porque vivir acá no es fácil. Claro. Sí. Pero se puede. Sí, se puede, sí. ¿Y quién habló sobre la Biblia? Creo que los dos hablamos de la Biblia. Pero yo hablé más. Yo hablé un poquito más, pero está bien, te creo. Ok, quiero añadir otro libro en esta conversación. Ok. Me encanta el Libro de Mormón. Como dice acá, el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, ¿cierto? Alguien chiquitito lo dice. Pero como está la Biblia y el Libro de Mormón. Entonces,
en la Biblia dice tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. ¿Qué significa testamento, chicos? ¿Ustedes saben? Creo que para mí testamento significa como otras palabras que apoyan a Jesucristo y quién fue Jesucristo. Exactamente. ¿Sí? Porque no solamente las personas en Israel, en Belén, por allá donde él nació y estuvo, fueron testigos de lo que fue Jesucristo, lo que hizo, o el plan que él tiene para nosotros. El Libro de Mormón testifica que hubieron profetas acá en las Américas que estuvieron en revelación, igual que Moisés, igual que Abraham, que Noé, y que hicieron lo mismo que ellos, escribir en records, ¿cierto? En donde nosotros el día de hoy podamos tenerlo. Entonces, esto es una clave igual, junto con la Biblia, de que podemos saber quién fue Jesucristo, qué hace, y cómo nosotros podemos llegar a ser un poquito más como Él. Y también que Él estuvo acá en las Américas también. ¿Sí? Ah, oh, sí. Mucha gente no sabe eso. Sí, eso me encanta esa parte, porque creo que muchas veces las personas piensan, oh, Jesucristo solo visitó a estas personas, pero no, como Él ama a todas las personas, Él visitó a todas las personas. Sí, y aquí uno puede leer las historias de Él, lo que Él enseñó cuando Él vino. Incluso, mi parte favorita acá es cuando Él resucita. Lo dice explícitamente, cuando resucita y visita las Américas. Ah, sí. Se lo recomiendo. Entonces, para terminar, vamos a leer la escritura que testifica acerca de lo que nosotros creemos. Esta dice, 2 Nefi 25, versículo 26, y dice, y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y recibimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Clarito. Hablamos, profetizamos, creemos, todo. Todo junto. En Jesucristo. Cristo es nuestra base, es nuestro pilar. Y es por eso que hoy hacemos lo que hacemos. Exacto. Poder dar a conocer a ustedes, gente del mundo, que conozcan un poquito más quién es, qué hace para nosotros y cómo ustedes pueden acercarse un poquito más a Él y conocer un poquito más en cuanto a esto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Si ustedes tienen preguntas sobre quién es Jesucristo o quieren saber más, pueden... hay un link incluido con este video y pueden visitar ese link para conocer más sobre Jesucristo. Y también nosotros podemos enviarle un libro de Mormón si quieren. ¿Sí? Exacto, sí. Mándenlo nomás. En idiomas, tenemos muchos idiomas. Así que no te preocupes. Cualquier idioma. Sí. Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube. ¿Algo más? Twitter. En Twitter. Snapchat. Snapchat. Sí, tenemos Snapchat. Ah, ok, no sabía eso. Busquen nomás. Nos van a encontrar.